para entrar en calor. Una emprendedora que convirtió un fuerte accidente en una nutritiva oportunidad de negocio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Ves esta vértebra? Te la rompiste en cuatro pedazos. No sabemos si vas a volver a caminar. Esas fueron las palabras del doctor cuando me rompí la columna. Hola, tiburones. Mi nombre es Julieta Silva y vengo a platicarles de Fitbody. Hace 8 años tuve un accidente de esos que te cambian la vida en un segundo. Estuve 3 meses en silla de ruedas, tuve que aprender a caminar, estar en terapias. De verdad, fue un proceso muy duro. De ahí fue donde realmente empezó mi proceso de transformación. Empecé a buscar un producto que me pudiera ayudar con la recuperación muscular de la espalda. Sin embargo, en ese momento no encontré nada que realmente fuera lo que yo estaba buscando. Así fue como nace la idea de Fitbody, en crear un producto para mí, un producto del que yo estuviera convencida que yo quisiera tomarme, que fuera una proteína con colágeno, con antioxidantes, que fuera una proteína sin azúcar y que realmente estuviera pensada en mujeres con objetivos como los míos. Orgullosamente les puedo decir que después de estos años hemos pasado de ser una marca de suplementos a ser una plataforma 360 integral que abarcamos todos los conceptos del fitness para mujeres. Más de 50,000 mujeres han estado en nuestros retos Fitbody, pero queremos seguir creciendo y me encantaría invitarlos a que se sumaran a este gran proyecto para seguir cambiando la vida de muchas mujeres más. Julieta, ¿qué vienes a ofrecernos? El día de hoy les traigo dos tipos de oferta diferentes que me gustaría plantearles. Entonces, la primera es por 3 millones por el 5% de la compañía. Y la segunda es que realmente lo que a mí me interesa es venir a hacer alianzas estratégicas y venir a hacer equipo con ustedes. Y si me ayudan justamente a crecer durante los próximos 3 años, 20 millones, yo les daría el 10% sin dinero a cambio. ¿Cuánto vendes hoy, Julieta? Ok, el primer año, que fue 2017, vendimos 1,000,000 pesos. El segundo año empezamos a crecer y empezamos a experimentar con el modelo de negocio. Cerramos ventas en 2018 por 16 millones de pesos. En 2019 cerramos en 28 millones de pesos. Y el año pasado, con el tema de la pandemia, fue un poco complicado, un poco confuso. Vendimos 20 millones. Pero a ver, Julieta, ya no te entendí nada. Yo le quiero entender bien, porque acuérdate que cuentas claras, amistades largas. Gratis. Les ofrezco el 10% de la empresa si vendemos 20 millones, pues ya los vendes. 20 nuevos millones atribuibles a los canales que abramos juntos. ¿Por qué nos dices qué vendes y dónde lo vendes? Tenemos muchas líneas ahora sí que de producto. Entonces, ajá, la vertical número 1 y con la que empezamos fue con la proteína. Y la proteína. ¿Es proteína de qué? Proteína de suero de leche. De esa línea de proteína, ¿cuánto vendes? Ok, de esa viene más o menos como el 45% del revenue. ¿Lo vendes en línea o en tiendas? Todo se vende en línea. ¿45% es la proteína? Sí. ¿Luego? El reto prácticamente son 50% de las ventas. El reto se fue dando como de forma muy esporádica, porque a cada persona que compraba su proteína, le damos su dieta personalizada por una nutrióloga que les hace su dieta a su medida para que realmente puedan aprender a tomársela y todo. Y entonces las clientas iban súper contentas. Ok, ya tengo mi proteína, ya tengo mi dieta. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues es que ahora no sé qué hacer de ejercicio. Entonces empezó toda la parte de que empezamos a hacer estos programas en los que las clientas se inscribían. Entonces nosotros les dábamos el paquete completo. El hecho de hacerlo digital fue lo que hizo que realmente pudiéramos empezar a abrir en muchos lugares y que pudiéramos tener clientas en toda la República y que pudiéramos empezar a crecer como muy fuertemente. ¿Y cuántas clientas tienes inscritas así en los retos normalmente? Normalmente mes a mes se inscriben entre 500, 700 clientas, que son las que tenemos todos los meses, que son las recurrentes. ¿Qué ventaja tiene tu proteína
contra las 50 proteínas de suero de leche que ya hay en el mercado? Pues nosotros realmente fuimos como parte de los pioneros que trajimos esta parte de la proteína al mercado. Pero obviamente, yo traje proteína de suero de leche hidrolizada hace 25 años. Tú lo que has hecho es un branding para vender los 20 millones de pesos, que me parece bien. ¿Y los sabores tú los has diseñado? Sí. ¿Sí? Los sabores justamente yo los diseñé. Esto que me estoy tomando de chocolate está deli. ¿Esto lo vendes así, en liquidito? No, se vende en polvo. En polvo. Y ya tú lo mezclas. Polvo que lo echo en agua. Exactamente, en tu shaker. Cada uno tiene su shaker. Está buenísimo. Esto lo podría cambiar por mi frappuccino de las mañanas. ¿A ese nivel? Lo deberías de hacer. Y no sabes cómo me encanta lo que estás haciendo. Yo creo que puedo tener un conflicto de intereses porque en temporadas pasadas entré aquí a un negocio que se llama Holix. Me gustaría platicar con ellos y contigo a ver si podemos hacer algo en conjunto. Ok. Por respeto a otros emprendedores que vinieron antes que tú en Shark Tank, yo estoy fuera. Muchas gracias. Yo tengo un tema similar. Yo estoy invertida en un proyecto más en el tema del ejercicio, la dieta, la psicología y todo eso, no en el tema de los suplementos. Como ya tengo eso, yo estoy fuera. Pero con gusto platicamos a ver si alguno de tus productos los podemos integrar. Va, muchas gracias. Yo, mi querida Julieta, la propuesta 1, que son 3 millones por el 5%, hace que evalúes tu empresa en 60 millones, me parece una barbaridad, y en esa, pues, no me interesa estar. En la 2, la verdad, no me queda muy clara, entonces tampoco me gustó. Y entonces ahora sí que te voy a decir como el meme, caray. Me encantó tu producto, me encantaste tú, me encantó todo, pero yo estoy fuera. Ok, gracias. Yo sí le entendí a tu segunda propuesta. Ok. Nosotros tenemos un producto que le estamos empezando a vender a muchos gimnasios. Okay. Que creo que fue un canal interesante para ti, sí. Especialmente por el enfoque a mujeres. También creo que podríamos hacer algunas ideas que ni siquiera te puedo decir ahorita aquí. Ok. Qué misterioso. Pero me interesa, me encantaría tomar el reto de hacerte crecer 20 millones y yo te aceptaría esa propuesta. Perfecto. Julieta, yo te quiero felicitar por varias cosas. Una, porque emprendiste con una necesidad. Y me parece también maravilloso porque se ha descubierto que el 80% de los emprendedores a la larga prefieren mentoría mucho más que inversión de dinero. Claro. Estoy segura que con Marcus vas a hacer algo grande y van a llegar a más allá de esos 20. Yo por esa razón estoy fuera porque no te podría ayudar. Entonces, ¿tienen un trato? ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Felicidades. Felicidades, muy padre. Felicidades, Julieta. Está padrísimo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Bye. Estoy emocionadísima de haber sumado a Marcus. Realmente tiene muchísima experiencia en startup para poder llegar a muchísimas más personas. Tú no sabes lo que me dolió no poder entrar. Y creo que el que más le podía ayudar eres tú. No, pues qué bueno, qué padre. Siento que están un poquito en el pasado y no en el futuro. Yo te doy lo que pediste si cerramos el trato ahorita. Que quieres al mejor socio para su negocio. Y creo que esa soy yo. No creo, ¿eh? Yo tampoco. Como el meme, caray. Me encantó todo, pero yo estoy fuera. Llega una emprendedora como tú a presentar un producto femenino y los hombres se salen.